Un mapa de la reserva del Pacay Samiria y más o menos como una explicación de que podía salir de la ciudad de Iquitos, vienes en bus al Nauta y luego puedes viajar en cualquier barco turístico y llegas al Samiria, ¿no? Mi nombre es Wilson Lanza Grefa, soy encargado ahorita de manejo de recursos aquí en la cuenca del Samiria. Comenzar Guaraparque, bueno, es parte de uno mismo personal que le gusta el trabajo, trabajar aquí dentro de la reserva, porque bueno, a veces estamos solos, bueno, es parte del trabajo también que nosotros debemos. Y como grupo también, ¿no? Vemos, tenemos el ingreso, el beneficio también. No quizás es como ganar un sueldo, pero tiene ingreso a fin de año. Pacay del Samiria, a nivel de áreas naturales protegidas, es la segunda más grande del Perú. A nivel de su categoría, es la reserva nacional más grande en el Perú. Son 2.080.000 hectáreas que conserva ecosistema de bosque tropical húmedo, bosque inundable en la Amazonía, en la selva peruana. Su mayor riqueza definitivamente es el recurso hidrobiológico, el recurso pesquero, pero tiene también riquezas como aguaje, capta carbono, Paiche, Taricaya, turismo que se está incrementando en la región Loreto y básicamente es atraído por Pacay del Samiria. Bueno, como Pacay del Samiria está considerado como el pulmón del mundo, ¿no? Donde existe mucha diversidad. Bueno, me siento tan contento de estar trabajando aquí dentro del área. Nosotros trabajamos con las comunidades, en este caso con las instituciones también, ¿no? Educativas. Estamos llegando a las comunidades, trabajando con las autoridades también comunales. La mayor parte que trabaja aquí en los familias son de Leoncio Prado. Yo pienso que Leoncio Prado es la comunidad que está tomando conciencia y de esa manera nos ayuda también la conservación a nosotros con esta especie que es Taricaya. En esta oportunidad, la institución educativa de Leoncio Prado 6532 de nuestra comunidad, que lleva el mismo nombre, es el gran honor de presentar en esta oportunidad una canción. Un plan de manejo concierne que el grupo, comercializa una parte y una parte libera, en este caso de las taricayas, ¿no? Están buenas, ellos están liberados, tienen una cuota de liberación y una cuota para comercializar. El caso de la arawana, que es un pez ornamental, el paiche, la taricaya también, esos recursos sí necesitan planes de manejo. Ahí se establecen las cantidades, las épocas, las vedas, la forma, cómo se va a extraer, a quiénes se les otorga el permiso para la extracción, etcétera, etcétera. Ahora, a lo que hace una liberación con los colegios, eso hacemos ver que otras comunidades también tengan interés en hacer estos trabajos. Así como, como quien decir, que no solo Leoncio Prado puede hacer ese trabajo, ¿no? Otras comunidades también lo pueden hacer. En ese sentido, yo pienso que Leoncio Prado es la comunidad que está tomando conciencia y de esa manera nos ayuda también la conservación a nosotros
con esta especie que es taricaya. A nivel de la reserva, de la cuenca Pacaya-Samiria, estamos trabajando con más de 60 grupos. Sí, el plan de manejo sí beneficia a las comunidades, porque tiene ingresos tanto para solventar la familia, ¿no? Yo soy Juan Rodríguez Pacaya, jefe de Cuenca Samiria, trabajo para Sarnán. Para que la población se beneficie, tenemos que planificar planes de manejo para que las comunidades se beneficien sosteniblemente de los recursos que ellos protegen en sus cochas. Tenemos varios recursos, pero el paiche también es una de las mejores que la población tiene mayor ingreso con el recurso. Primeramente tenemos que formar grupos organizados para proteger directamente las cochas y un censo de los paiches, un monitoreo de cuántos individuos adultos. Primeramente eso, para que de acuerdo a eso lo den el porcentaje de cuántos paiches va a aprovechar como de sus planes que tienen. Aproximadamente el paiche más grande de 1,80 m, 200 kilos de peso, y el precio actual mayormente es de 20 soles, así con planes de manejo. Pero en caso se organizan los pescadores en dos embarcaciones con el material para pesca de paiche, mallas de 12 pulgadas por hilo de 240. Sí está prohibida la pesca ilegal de paiche. De alguna forma, nosotros como Sarnán tenemos que incentivar a las comunidades, a los moradores más que todo, para que trabajen de la mano con nosotros, para que ellos puedan beneficiarse de aquel recurso. Hola, mi nombre es Graciano Yahuarcani López. Soy originario del río Amazonas, un distrito de Pevas, a 150 kilómetros río abajo de Iquitos, por el Amazonas. Bueno, nosotros somos una familia de pintores, artesanos, empezando desde mis abuelos, que nos dejaron esa herencia del arte. Y ahora nosotros, toda la familia aquí, nosotros nos dedicamos a la artesanía. Pero no solamente somos nosotros, hay muchas otras personas aquí en la comunidad que se dedican también a este trabajo. Pero como siempre yendo con el cuidado del medio ambiente, que es para mí desde muy antes también muy importante, porque hay veces que para usar los materiales que nosotros generalmente usamos en nuestros trabajos,
de artesanía, como guairuro, que es una semilla muy, muy especial y muy cotizada. Nosotros no la cortamos el árbol, ya esa es una. Pero otra de los trabajos que yo hago es en corteza de árbol, un árbol conocido como el renaco, oje, donde que sale la chanchama. De ese árbol también nosotros, yo generalmente lo saco de un grosor muy especial, donde que sale una tela. Y en esa tela yo pinto muchos paisajes dedicados a esta zona de la reserva. Ahora estamos pintando estoy pintando en lo que es la tela. Es un poco lo que utilizo con los pinto con acrílicos. Por ejemplo, esta es un mapa, es un pequeño mapa de la reserva del Pacay Samiria, y más o menos como una explicación de que podía salir de la ciudad de Iquitos, vienes en bus, al nauta, y luego puedes viajar en cualquier barco turístico y llegas al Samiria, ¿no? La calle de semillas, todo con semillas. Y estas pequeñas mascaritas, que son de una calabaza, son como para decoraciones a la casa, ¿eh? Pero estas son decoradas con todas las semillas que existen en la selva. Por ejemplo, aquí tenemos el guairuro, el rosario. Y estas pequeñas aquí son escamas de arawana. Solo podemos ofertar nuestros productos a los visitantes que vienen acá a la comunidad, que siempre vienen y se llevan sus cosas. Me llamo Jorge Canoy, a la comunidad de León Esperado. Bueno, aquí hay todas las cosas, hay como es, hay vacamarinas, paiche, arawana también, taricais, charapas, todo eso hay. Sí, lobos, sí. Ya estaba acabando todos los peces de acá, más que todos los paiches, todo, la arawana. Pero ahorita se ve que ya sí está, de nuevo están produciendo los peces de acá todo. Y por eso no están haciendo más que recuperar los animales. Venimos, ¿no? De allá venimos, cada de un día venimos a hacer vigilancia, a ver todas las cosas, ¿eh? Que no pasen, que no hay nada de problema con bien ilegal, ¿eh? Y no venimos a hacer nuestro ronda por acá, cada grupo, cada entre dos, diario. Claro que por decir no estamos haciendo nuestras manos de acá, vienen otros ilegal. Al toque estamos de acá desalojando. Hay gente que vienen a hacer como invaden las cochas, los sectores de un grupo, la gente ilegal, meten mayos de lo que no uno no tiene, ¿no? A eso ya pues los grupos también, juntamente con los guardaparques, ya hacemos un patrullaje. Si encontramos gente, pues tratamos de sacarlo nosotros. Si el guardaparque nos dice, pues vamos a hacer un patrullaje, estamos yendo. Hallamos gente, pues hay que sacarlo, ¿no? Están haciendo cosas que no deben ser. Tenemos un límite de sacar. De 20 a 30 kilos. 20 kilos puede llevar una persona o dos personas, o tres personas. Pero ellos no llevan esa cantidad, si no llevan más. Esos son los ilegales. Ellos no miran nada, no tratan de destruir toda la reserva. En todo. Hasta en la madera. Por eso es que existen los grupos, para que cuiden la reserva también. Ayudan a cuidar a los guardaparques. Yo soy
una cosa que me digan, pues vamos, vamos, ¿no? Eso soy. Para un trabajo yo no me hago de rogar nada. Mi nombre es Murayari Abanari Ercilia, de Nueva Arica. Estoy avanzando mis plantones. Pensando, tengo dos niñetitos que están sin padre, que están en mi poder mío. Y uno tiene 9 años, el otro tiene 3 añitos. Y por ejemplo, en ellos, y a mí ya me ha hecho la edad, y después ellos siguen creciendo, pues quedar para ellos, pues quedar ya con van creciendo ellos también. Quedar para ellos, pues quedarán. Porque dándote cuenta que es bien bueno sembrar esos plantones de basta ahí. Ah, me gusta. Eso le hacen ensalada y también le hacen así en patarachita. Así también le hacen. Ahí le ponen huevos, o sea, carne. Bien rico, bien sabroso. Ahorita ya tengo 3.200 sembrados. Los que están sembrados, pero hay más, los que están ya crecidos, los son así, hay más. Falta tiempo para la cosecha, falta más que eleven más, que maduren más. Con permiso, pues quiero sacar, yo no quiero sacar así oculto, nada, yo no quiero sacar con orden de que me den, entonces estoy llevando, pues. Gracias al apoyo de las comunidades que son tan concientizados un poco ahora que están trabajando con nosotros, gracias a ellos ya no tenemos mucha presencia de personas ilegales.